Ahí viene el centro, el cabezazo, tapó Galés, el rebote, gol, gol, Gómez, gol de Paraguay, con la vieja receta, lo decía hace un ratito, Joaquín Pisa, por la azotea, encuentra la apertura del score, un centro bárbaro, cabeceó David Martínez, dio rebote Galese, y tras un nuevo rebote estaba Gustavo Gómez, que la manda al fondo de la red, abre la cuenta Paraguay en Goiânia, Paraguay 1, Perú 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y era por ahí, era por ahí, Paraguay por ahí, te liquida, Peña pierda, David Martínez que mete un cabezazo tremendo, pique para abajo, una tajada brutal de Galese, pero nadie sigue al número 15, al capitán, al jugador del Palmeiras, campeón de Libertadores, Gustavo Gómez, que con su impronta, a pesar de no tener la experiencia que tiene además el físico necesario para meterse e imponerse en el área, la garra de rebote, pone el 1-0, gana Paraguay con la vieja receta de la pelota parada. Con la receta que más le gusta al equipo paraguayo, apareció de cabeza, lo había anticipado Dieguito Dasque, estaba llegando el equipo paraguayo, estaban ganando de arriba. Y ahí, ahora me reclama Pisa, que lo había dicho él, no importa. La cosa es que a Paraguay no le importa nada, ganaron de cabeza, lo encontró de rebote Gustavo Gómez, el número 15, pasó a ganar Paraguay en menos de 15 minutos. Golazo del equipo paraguayo. Seguro. 1-0, Paraguay que ataca. Ahí viene el centro hacia atrás. Venía llegando Villasanti. No pudo controlar. El número 23 va saliendo Perú. Por intermedio de Yotun. Envío largo buscando hacia el Luca Lapadula. Que ataca en solitario. Y va el 9 por el sector derecho. Intenta la diagonal hacia el medio. La marca por aquel sector es del número 6 del elenco paraguayo. Junior Alonso la toma. Lapadula jugando hacia atrás ahora. Se diluye un poco el peligro. La va tomando André Carrillo. Ahí va el 18 por el sector derecho. Intenta desbordar. Desbordó muy bien. Va a venir el centro del área. Lapadula. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Perú! Gianluca Lapadula, una maniobra bárbara de André Carrillo por el sector derecho. Ganó la cuerda, llegó hasta el fondo, centro rasante. Y el 9 la empujó de borde interno, de pie izquierdo, abajo del arco, adentro del área chica. A los 20 del primer tiempo las cosas vuelven a estar iguales. Perú 1, Paraguay 1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Ya en las últimas jugadas había demostrado que Perú empezaba a encontrar la debilidad por las bandas de Paraguay. Mal retorno de los laterales, en este caso de David Martínez, que llegó muy bien al retorno, pero llegó muy bien al retorno en el centro. Tuvo que cubrir la banda Ángel Cardoso, que no tiene tanta marca por ese lado. Ahí agarró la pelota Carrillo, lo encaró, lo dejó pintado al jugador, mandó el pase al medio y Lapadula, el jugador italiano nacionalizado peruano, que muy bien se ubica en el área, termina solo empujando la pelota para poner el 1-1 de Perú. La revancha para Lapadula, que recién había tenido una en el área y no había podido, enganchó Carrillo, se metió en el área, enganchó adentro, lo dejó pagando el defensa paraguayo, y lo cierto que tocó al medio, allí estaba Lapadula para tocar con toque certero y mandar la pelota adentro para poner el 1-1 en 21 minutos del partido. Partido, la verdad que bastante entretenido. Ahí va avanzando el elenco peruano, la va tomando Trauco. Avanza el número 6, juegan corto para Carrillo. Ahí está el 18, gran taco. Y ataca Perú. Pone filtrada para Lapadula. Está en el área, atención, está el segundo. Gol. Gol. Golazo de Perú. Nuevamente Gianluca Lapadula, el número 9 peruano, pone el 2-1, una jugada magistral, un pase bárbaro, y cuando salía Anthony Silva, la tocó Lapadula por abajo, se pone al frente Perú, Perú 2, Paraguay 1. Fútbol 11:30, llegando a todo el país y el mundo. Como rompe todo
Carrillo, absolutamente todo. Y después lo rompen también, estamos de acuerdo que le pega una patada terrible. Pero rompe todo para dejarlo a Cueva solo, sin ninguna presión. Había tres personas alrededor de Carrillo, termina viendo nadie. Alrededor de, me parece que Peña. Al final queda el pase en cortada para que llegue otra vez la Padula, que se enfrenta otra vez al golero. Esta vez define de manera excelente en el mano a mano. Pone el 2-1, lo da vuelta Perú antes del final del primer tiempo. Y en el contragolpe, como veníamos manejando con los compañeros, dejaron avanzar al equipo peruano, algo que no había hecho Perú en toda la tarde. Le metieron el pase entre líneas, allí apareció por dos. La Padura por dos, la cosa que está Perú 2-1. Acá, golazo del equipo peruano para ponerse arriba en el marcador. Las 30. Coloca la pelota Sánchez, vendrá el centro al área, ahí está el número 8, centro de Richard Sánchez, van todos por arriba, el cabezazo quedó, el rebote lo tiene Alonso, gol, gol de Paraguay, Junior Alonso, nueva receta, la misma, la de siempre, la pelota quieta, el juego aéreo de Paraguay, hubo un desvío y le quedó servido al número 6 que le rompió el arco a Galese, entró arriba contra el techo de la red, en el rebote nuevamente ganaba Martínez y le quedó servida al zurdo, apareció Junior Alonso por el segundo palo, nuevamente las cosas están iguales, Perú 2, Paraguay 2. Junto a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Otra vez la pelota parada, reina en Paraguay, Carlos González, que la cabecea, la pelota rebota en un jugador de Perú con la mala suerte que le queda. Servidita Junior Alonso, que aparecía solo junto con tres jugadores de Paraguay en el segundo palo para conectar enfrente al golero que reacciona tarde. Empata Paraguay con uno menos y arranca mejor este segundo tiempo. Se los decía en el comentario anterior, Paraguay salía con la necesidad de empatar el partido, pero con la tranquilidad de que quedaba mucho por delante. Con la receta del primer tiempo, los paraguayos empatan el partido. La misma, señores. El centro al área, el cabezazo, dio rebote porque salió rebotada la pelota allí entre un jugador paraguayo y uno peruano y le quedó servida a Alonso, que lo mató realmente. A Galese, empata el partido Paraguay tempranito. Gran segundo tiempo, no se espera. Va saliendo Perú desde el fondo, últimos 10 minutos y medio, reglamentarios de partido, empatan 2-2 Perú y Paraguay, va avanzando el elenco incaico, la va tomando Josimar Yotun, cruza la mitad de la cancha el número 19, ahí la maneja el zurdo, busca generar los espacios Perú para poder vulnerar la defensa, viene el juego hacia el sector derecho, la va tomando Carrillo, ahora juega para el jugador Aldo Corso, más atrás ahora para Carrillo. Ahí va el 18, en corto para Yotun, se tiene confianza, viene a rematar el arco, rebote, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! Josimar Yotun, el número 19, se animó, desenfundó de pierna izquierda, encontró un cuerpo en el camino, termina rebotando en Robert Rojas y le cambia el palo al golero Anthony Silva. Perú vuelve a mandar en el score, Perú 3, Paraguay 2. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y Perú tenía la responsabilidad, y Perú había ido hacia adelante, y Perú retrasaba cada vez más a Paraguay, lo cansaba, lo desgastaba, y Carrillo llevaba los hilos. Carrillo, que empezó a buscar el espacio y terminó encontrando a su costado, por el centro, a Josimar Yotun, que mandó un disparo tremendo que termina rebotando en Robert Rojas a la carrera y termina desviando totalmente la carrera para la tajada de Galese, termina metiéndose lentamente adentro del arco. Perú gana 3-2 a falta de 10 minutos y ahora sí, muy cuesta arriba para Paraguay. Plan 1, tratar de crear fútbol para llegar con más peligro al arco paraguayo, y eso no lo lograba Perú. Plan 2, tratar de encarar a la defensa paraguaya, que ya estaba agotada, para tratar de conseguir el tercer gol del partido. Plan 3, porque nada salía, pegarle de media distancia y allí encontrar el tercer gol del partido. Rebotó en un paraguayo, dejó sin efecto a Silva, que se tiró para el otro palo. Pasó a ganar Perú a falta de 10 minutos. Habrá que ver si le da el físico a Paraguay para salir a buscar el partido. Sí, de artículos eléctricos, eliminación central. Ahí está Romero, va a venir el centro al área. Busca empatar Paraguay cerca del final. Viene el centro de Romero, muy pasado. Cabeció Junior Alonso, quedó la pelota en el área. La termina sacando Perú. Revienta Cueva hacia arriba. En el balance defensivo
Llega muy bien para quedarse con esa pelota Carlos Lora. Revienta ahora para arriba Anthony Silva. Va a buscar Paraguay en los últimos minutos. Peinó muy bien Zamudio. Viene la pelota al centro, al área. Le quedó atrás. Pelea Zamudio. Está Ávalo. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Gabriel Ávalos, un envío largo, vino el centro y apareció tras un rebote el número 9. Empata el partido Paraguay a 30 segundos del tiempo reglamentario. Aparece Gabriel Ávalos y todo indica que nos vamos a los penales. Paraguay 3, Perú 3. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Gran jugada del golero, manda el pase larguísimo a lo Paraguay. Pica Zamudio, la pivotea, llega para Martínez que sube con el último aire que le quedaba. La pasa para atrás de vuelta Zamudio que se proyecta la pelota. Rebota por todos lados, la garra de vuelta. El 18 pase al medio y estaba Ávalos. El ex Peñarol, ningún gol en el Carbonero, pero acá sí. Acá pone el 3-3 para vos. Eurocopa empata el partido Paraguay. Cuando los paraguayos parecían muertos, señores. El pase largo del golero, la pelea toda Arzamendi. Para mí era Arzamendi, a Juaco, quien pelea la pelota, ¿no? Arzamendi, sí, no importa. ¿Quién fue el que peleó la pelota? Zamudio peleó la pelota. Allí fue gran artífice del tercer gol paraguayo. Allí apareció Ávalos, señores. Para poner el 3-3 en el partido, cuando se moría el encuentro, cuando Perú festejaba, apareció el ex Peñarol para poner el empate. Las 30. Ahí viene el envío largo de Anthony Silva, peina muy bien en Gabriel Ávalos. La pelota le queda a Urmeño, ahora le vuelve a quedar a Enciso, hace un sombrero y se lleva la falta. Hay tiro libre que corresponde a Paraguay, que va a buscar la heroica en el cierre. Comifa, Cooperativa Médica de Florida, junto al deporte. Ahí está colocando la pelota Romero, últimos 40 segundos. Va a venir el centro, será la última que tendrá Paraguay para ver si lo puede ganar sobre el cierre. La coloca Ángel Romero. Vendrá el envío al área. Ahí da la orden Ostojín, centro de Romero. Pelea Rojas, el cabezazo, la peinó Ávalos y la terminan sacando. Le quedó Enciso al borde del área, la controla con la mano y será tiro libre para Perú. Últimos 30 segundos. La camiseta de los cracks del fútbol nacional e internacional están en Sport Wigarui. Seguinos en Instagram, @_Ponda Sport Wigarui. Un partido hemos vivido con mucha calidad. Como la de los televisores Microsonic, una marca de primera. Avanza Perú por la última, últimos 10. La termina colocando la pelota afuera Gabriel Ávalos. Comete la infracción el número 9. Caía Yotun, será tiro libre para Perú. Y sus repuestos. Tenemos todo para su camión Huawei y además a nuestra tradicional línea para camiones y Vega Ford Volkswagen. Y su repuesto Galicia 12.38. Mira su cronómetro Esteban Ostojic. Ha sido final del partido. Empate en 3. Ni vencidos ni vencedores entre Perú y Paraguay. Nos vamos a los penales. Titula el partido el licenciado Joaquín Pisa. Es para vos, Eurocopa. Es toda para vos. Hoy la emoción la puso la Copa América con este partido entre Perú y Paraguay. Arrancó ganando Paraguay, lo dio vuelta Perú, empató de vuelta Paraguay, lo pasó a ganar de vuelta Perú, y en la hora, cuando parecía que todo estaba liquidado, Gabriel Ávalos puso el 3-3. Un expulsado por lado, además un partido excepcional de fútbol. Ninguno de los dos equipos tuvo miedo, ni en la ventaja ni en la adversidad, para seguir atacando. Nos dieron un encuentro bárbaro y en los penales se va a terminar definiendo quién llega a las semifinales para enfrentar a Brasil o a Chile. Juan Pierres también titula este encuentro que por ahora no tiene semifinalista. ¿Será Perú? ¿Será Paraguay? Veremos en los penales. Adelante, Juan. No sé si en lo futbolístico, pero en lo emocional, créame, que es sin dudas el mejor partido que ha tenido la Copa América de Selecciones. Parecía que se lo llevaba a Perú. Parecía que se lo llevaba el equipo que, por lo menos en el segundo tiempo, había querido un poquito más. Pero no, allí apareció la garra paraguaya, la garra guaraní, y se lo empataron en la hora, producto de que allí Ávalos estaba internado en el área para tocar la pelota y poner el 3-3. Premio al equipo paraguayo que no bajó los brazos. Aunque decíamos y dije en el comentario que estaba liquidado, que se los veía estrenado realmente los jugadores de Paraguay, sobre todo cuando cayó el gol, el tercer gol del equipo de Perú. Y bueno, apareció en una jugada realmente prácticamente aislada en el segundo tiempo. Lo cierto es que Paraguay pudo poner el 3-3 y se va a definir desde los 11 pasos.
Para jugar en primera C como nosotros, pasá por Neumático Carrasco. Comaría alineación, balanceo, Neumático Carrasco, camino a Carrasco 4779. Pero que no te saquen la roja, Bimsa te lleva los residuos de tu negocio. 2525-1313, 2525-1414. Pinger y Viroli, reparación y venta de motores eléctricos, fabricación de transformadores y autotransformadores hasta 200 kilovatios, reparación de herramientas eléctricas, verá cierto, 2762, a teléfono 12-525-52-44. Voy a ir con el maestro Germán Ignacio Sudano. Informa la Ricky Rulemán, es donde todo ruido mejor siempre. Ayer, lamentablemente, por las clasificatorias a los Juegos Olímpicos, Uruguay perdió 80-79 con República Checa y que va fuera, lamentablemente, de la definición. Estuvo ahí el partido, Dieguito. Yo sé que yo te escuché en el relato, estuvo ahí el partido. No hay nada que reprochar. El equipo uruguayo iba como la cenicienta del torneo. Iba a ver si podía pelear un cuarto en cada partido y terminó jugando a primerísimo nivel contra el 12 del mundo y el 16 del mundo. Contra Turquía y contra República Checa. Ayer a Checa nos queda esa espina de que se le pudo haber ganado en esa última bola de Jason. Que, bueno, que tiró un lanzamiento de tres puntos sobre el pique después de la cortina de Washman y lo marró, lamentablemente, pero teníamos la posibilidad de avanzar. Ahora la mira obviamente va a estar puesta en lo que es el Mundial, Diego. Sí, señor. Y me tengo tremenda fe. 2023. Si vienen todos, para mí Uruguay va a tener un cupo en el Mundial del 2023. Sí, en Indonesia, China y Japón. ¿Dónde? Indonesia, China y Japón. ¿Estás para ir? Sí, bueno. Qué lindo. Hay que empezar a juntar desde ahora. Pero empezá pesito por pesito. Abrí la chanchita, abrí la cuenta bancaria y dale. Estaría, la verdad, que hermoso para poder ir a alentar a Uruguay en caso de que pueda clasificar al Mundial. Se va a venir el sorteo para los penales. Ahí está Esteban Ostojic, el árbitro uruguayo. Está Galese, está Junior Alonso en el sorteo. A ver quién arranca pateando y en qué arco se van a patear los penales. 3-3 Perú y Paraguay. Estamos en el sorteo, Gaby. Sí, Joaco, antes. Perú en la Copa América, cuartos de final en Brasil. No me gusta nada el recuerdo que estoy teniendo en este momento. Paraguay igualmente también tiene recuerdos lindos por penales en Copa América. En 2011 fue básicamente todo su sustento para llegar a la final contra Uruguay. Además, en el Mundial de 2010 le ganó a Japón. Por esa vía creo que ya no quedan jugadores de esa época, pero sin embargo son dos equipos que tienen recuerdos lindos de la tanda de penales. Punto Pizza en el corazón de Punta Carritas. Te esperamos con las mejores promos de invierno. 3x2 en pizza, mozzarella, final, emisión en pizzeta. Y José María Montero, 2806, esquina Coronel Mora. Haz tu pedido al 2716-1616. Se vendrán los penales entre Perú y Paraguay. Veremos quién comienza pateando. Ahí está la imagen con Esteban Ostojic con la pelota, saludando a los arqueros. Ahí está Anthony Silva, también está Galese. El número uno de ambos equipos, el número uno de Perú, el número uno de Paraguay. Va llegando Ángel Romero, va a arrancar el elenco guaraní desde los 12 pasos. Te escucho, Juan. Esteban Ostojic, que tuvo un partido bueno, ¿no? No, sin grandes complicaciones allí sobre el final del primer tiempo, la protesta de los paraguayos, pero una roja en definitiva bien sacada, una doble amarilla y luego la roja. Esteban Ostojic, que tuvo un buen partido, una buena presentación. Comienza pateando Paraguay, ahí está el número 11, Ángel Romero, charlando con Esteban Ostojic, la pelota en su mano derecha, vendrá con el primer lanzamiento Paraguay, se abrirá la tanda de penales, ahí está llegando Ángel Romero, mira el arco concentrado, va a colocar la pelota y será el primero en patear. Quiere lavar su auto utilitario a Camión Lavadero, Comería Servicios, estaciona en Cap La Paz, tiene una mejor alternativa para lavados completos, el lavadero estaciona en Cap La Paz y la marca de su lavado, ruta 5, kilómetro 19, 700, entrada La Paz. Ahí está el número 11, brazos en jarra para Ángel Romero. Vendrá el lanzamiento para Paraguay. Ocupa su posición Galese, que todavía no tiene los guantes. Se va a colocar el de la mano derecha y vendrá el lanzamiento de Ángel Romero. Ahí está Galese parado, la línea de sentencia. Vendrá Ángel Romero con el primero, va a dar la orden Esteban Ostojic. Está todo pronto, arrancan los penales. Cuartos de final de la Copa América, Perú y Paraguay. Veremos quién es semifinalista. Arranca Ángel Romero, llega el número 11 con el primero. ¡Gol! Gol de Paraguay, bien pateado por Ángel Romero. Le paró la carrera, una carrera lenta mirando al golero. Fue la izquierda Galese, pelota a la derecha, 1-0 Paraguay. Esa táctica que usan algunos jugadores de ir lentito, lentito, lo hizo Pogba, lo hace Josef Martínez, también el venezolano. Cortita la carrera, termina haciendo el saltito antes para confundir, se tira para un lado Galese, para el otro. Patea Romero, 1-0, gana Paraguay.
La Intendencia de Soriano está culminando las obras de acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo en la ciudad de Dolores. Soriano, departamento fértil. Ahí está Gianluca Lapadula para entrarle en el primer penal de Perú. El hombre que hizo un doblete, dos goles en la jornada de hoy. Ahí está Lapadula parado en la línea de sentencia. Anthony Silva, vendrá el número 9. Ahí está Gianluca, da la orden, Osto Hitch. Llega Lapadula, ¡gol! ¡Gol de Perú! Adivinó el palo, Anthony Silva, pero le pasó por abajo la pelota. Estamos 1-1, Juan. Le pegó de la mejor manera, con cara interna a la pelota. Se había parado de costado allí, pasó por abajo del golero paraguayo que se tiró a la derecha. Le pasó por abajo y también le pegó hacia el medio, bastante hacia el medio. El número 9 peruano empata el partido, están igualados en penales. Toda la ropa para bebés y niños la encontrás en Bebé Boutique Carter, Cepetip, La Pir, mucho más. Bebé Boutique desde la ciudad de Florida, con envíos a todo el país. Búscanos en Facebook e Instagram, boutique.uy. Ahí vendrá para Paraguay el número 6, Junior Alonso. Acomoda la pelota, el zurdo, parado Galés en la línea, vendrá Junior Alonso, autor del segundo gol, va a dar la orden a Osto Hitch. Ahí está Alonso, estamos 1-1 en la tanda de penales, da la orden el árbitro uruguayo, Alonso, gol, gol de Paraguay en la pared del arco, bien pateado, esquinado por el número 6, 2-1 Paraguay. Excelente zurdazo sin cruzarlo, sino que tirándolo para el mismo palo, la pelota termina entrando en el costado del arco. Mejor no podés patear un penal, o por lo menos no podés direccionarlo mejor. Galés se le emboca el palo, pero no llega ni en un millón de años. Gana 2-1 Paraguay la tanda de penales. Rodiño, la empresa líder en la fabricación de artículos de caucho e insumos industriales, hace casi 80 años dándole a la industria calidad y respaldo. Rodiño, Galicia 1358. Va llegando para patear en Perú, mientras vemos la reiteración del gol de Junior Alonso. Ellos y Mario Tun, quien vendrá en el conjunto de Perú. 2-1 está ganando Paraguay, va a dar la orden a Osto Hitch. Ahí está el número 19, va a llegar Josimar Yotun, autor del tercer tanto. Ahí viene Yotun, la picó, golazo, gol de Perú. Mucha categoría para Josimar Yotun, estamos 2-2, Juan. Le pegó con un escobarro, picó la pelota, el golero para un lado de la pelota, entró suavecita a la mitad del arco, así, golazo de Josimar Yotun, que iguala la tanda de penales. Electrosistemas es el decano de Cerco Eléctrico en Uruguay, contando con certificación ISO 9001, 18.000 unidades. Llama ya al teléfono 263-8514. Ahí va llegando para pegarle a esa pelota el zurdo David Martínez, el lateral izquierdo de Paraguay. Veremos con el tercer penal a ver qué es lo que pasa. Va a dar la orden Esteban Osto Hitch, estamos igualados en 2. En la tanda de penales le habla Galese, se perfila, carrera corta, da la orden a Osto Hitch, ahí llega David Martínez, la sacó del estadio, alto y arriba, se afirmó de abajo el zurdo. Tiene la chance Perú de pasar al frente, lo erró David Martínez. Y la mandó a cualquier lado David Martínez, hizo corta la carrera, hizo también cortos los pasos, afianzó y aceleró. En la recta final le termina pegando muy de abajo, quizás la cancha no ayuda, no creo que haya sido culpa de la cancha, una potencia totalmente desmedida y tiene la chance Perú de ponerse en ventaja en el partido. Con una renovada carta que incluye requisitas propuestas para toda la familia, menú ejecutivo de plato principal, pan póster por solo 395. Pesos. Te espera Palermo Viejo, un clásico de la gastronomía montevideana. Le va a pegar Ormeño para Perú. Ahí está dando la orden, carrera muy larga. Va hacia el costado, llega Ormeño. Tapó Anthony Silva. Tapó el golero. El zurdo la cruza, dicen por ahí. La cruzó Ormeño, adivinó Silva. Y el partido está igualado en 2. Devolución de favores, señores. Santiago Ormeño le pegó realmente espantoso. Se paró cejado a la pelota y después la acarició. Adivinó Anthony Silva dónde iba la pelota y lo atajó de gran manera. Se podía poner en ventaja Perú, desaprovechó la oportunidad. El equipo de fútbol C30 se hospeda en el Hotel Carlos Gardel. Atención personalizada para una estadía única y placentera. Ruta 5, kilómetro 387.500 hasta Tacuarembó. Va a pegarle Zamudio para el conjunto paraguayo. Cuarto penal, estamos 2-2. Erró David Martínez, erró Ormeño. Uno por bando, está Galese parado en la línea de sentencia. Vendrá con el lanzamiento Zamudio, dará la orden.
Esteban Ostojic parado en la media luna. Está Zamudio mirándolo muy fijo. Ganese vendrá el lanzamiento. Da la orden Esteban Ostojic. Mucha carrera para Zamudio. Ahí llega el 18. Por arriba. Por arriba se le fue a Zamudio. Se afirmó de abajo también. Misma situación. La pelota arriba. Nueva oportunidad para que Perú mande nuevamente. ¿Se acuerdan de Brasil-Paraguay ese partido en la Copa América 2011 que Brasil tiró todos los penales a cualquier lado? Bueno, en estos últimos dos Paraguay acaba de hacer exactamente lo mismo. Zamudio, otra vez, larguísima carrera, muy de frente y cuando va a definir patea extremadamente fuerte para mandarla a cualquier lado. La sacó del estadio y otra vez Perú tiene la chance de ponerse por lo menos en ventaja hasta ahora en el partido. Tendrá lanzamiento Perú para mandarle la tanda de penales. Está parado Anthony Silva en la línea de sentencia. Irá Renato Tapia, el número 13. Ahí está, mirando fijamente al golero de Paraguay. Va a dar la orden a Ostojic. Va a llegar Renato Tapia. Mucha carrera, va el número 13. Llega Tapia, gol. Gol de Perú, la cruzó Renato Tapia. Fue a la izquierda Anthony Silva. La pelota hacia el sector derecho, Perú arriba en los penales. Renato Tapia, que cambia remate por gol, la puso contra el palo derecho de golero que eligió el otro sector, pone a Perú 3-2 arriba con la posibilidad de quedarse con el partido. El técnico buscó un cambio. Si usted busca repuesto para su camión Mercedes, Ayala Seguro tiene. Ayala, más de 80 años vendiendo el repuesto seguro. Teléfono 2912-3131. Y vendrá Paraguay, que si ataja Galese, Perú será semifinalista de la Copa América. Va a llegar en el elenco de Paraguay, creo que es Enciso, el pibe Enciso, me da la sensación que va a ser charla Ostojic con Galese, que está parado en la línea. Es Enciso, sí que le va a pegar, ahí está preparado el número 26, vendrá el lanzamiento, ahí está con la... va a dar la orden Ostojic, es la Mota finalmente el que va a patear y da la orden Ostojic, llega la Mota, golazo, golazo, la colocó bien arriba contra el palo, fue al otro palo Galese, se tiró a la derecha, fue a la izquierda, estamos iguales y Perú mete, pasa. No le pega cruzado, le pega de derecha muy bien, al lado del ángulo, cerquita del ángulo, buena dirección, se tira para el otro lado Galese, que apuesta que va a cruzar nuevamente el equipo paraguayo, 3-3, pero tiene el último Perú y se puede llevar el partido y el cruce y el pase a las semifinales. Va a ir Cristian Cueva, ahí está el número 10, toda la responsabilidad para él, que si mete, colocará a Perú en las semifinales de la Copa América. Hay charla con Ostojic, está pronto Cristian Cueva, en el arco está Anthony Silva, que en una confianza bárbara lo mira fijo, abre sus brazos, si lo mete Cueva, Perú será semifinalista. Va a dar la orden Ostojic, ahí llega Cueva, parado frontal a la pelota, ahí va el número 10, camina hacia el sector izquierdo, toma carrera, frena Cueva, va, tapó Anthony Silva, figura el golero de Paraguay, le ahoga el grito de clasificación a Perú, entramos en la tanda 1-1. Insólito, señoras y señores, Cristian Cueva cierra el penal que le podría haber dado la clasificación al equipo peruano a semifinales. Erró en 2018, me aporta Joaquín Pisa, frente al equipo de Dinamarca también. Bueno, parece que los penales no son lo de él. La historia que se lo atajó Anthony Silva con la mano cambiada, se perdió la oportunidad del equipo de Perú y ahora entramos en el mata-mata de los penales. El film estrecha más elástico y liviano en Embalación Mercadería, con seguridad y a menor costo de Matic Asociados y líderes en almacenamientos y embalajes. Pida visita técnica al 2291-9187. Ahí estaban reiterando la incidencia del penal atajado por Anthony Silva a mano cambiada arriba. Irá Espínola para Paraguay. Comenzamos en el mata-mata. Está Galese parado en la línea de sentencia. Charla una vez más con Esteban Ostojic. Vendrá el número 13. Ahí está Alberto Espínola para entrarle a esa pelota. Mira, concentrado el arco. Va a darle la orden Ostojic, ahí llega Espínola con pierna derecha, tapó Galese, tapó Galese cuando la cruzó Espínola. Nuevamente Perú tiene la chance de meter para pasar. En esta adivinó, la cruzó Espínola y apareció Galese. Este no fue ningún error del jugador que patea, patea muy bien Espínola, bien direccionado, cruzado al palo derecho, pero Galese salta con todo para atajar la pelota, le pone buena potencia también a la dirección de las manos y termina salvando esta pelota que le puede dar otra vez la chance a Perú, otra vez la chance a Perú, a ver si esta vez termina aprovechando.
Con la harina Cañuela hace todo. Se podemos cocinar porque es más fácil, más sano. Queda más rico cocinar de verdad. Con harina Cañuelas. Está pronto para entrarle a esa pelota. Miguel Trauco le puede dar la clasificación a las semifinales a Perú. Se prepara el zurdo. Está parado Anthony Silva. Mueve sus brazos con mucha confianza el uno. Corta carrera para Miguel Trauco. Va a dar la orden a Tojín. Si lo mete, pasa Perú. ¡Trauco! ¡Gol! Perú semifinalista. ¡Gol! Miguel Trauco y una ejecución bárbara. La cruzó rasante, rastrera. Adivinó Anthony Silva. Pero entró contra la pared de la red y Perú es semifinalista de la Copa América. A la izquierda y contra el palo Trauco allí para poner el gol de Perú, para pasarlo a semifinales, para quedarse con la llave, para enfrentar al que se venga. Perú, que sufrió más de la cuenta, señores, se queda en tanda de penales con el partido. Paraguay, un dignísimo rival, pero no supo aprovechar los penales. Y Perú, de la mano de estos jugadores que realmente defendieron la camiseta, se queda con el partido, se queda con la llave. Perú en semifinales nuevamente. Termina ganando 4-3 en la tanda de penales de los mejores partidos de la Copa América. Juaco, un partidazo vivimos, 6 goles, una tanda de penales realmente vibrante. Y Perú, que nuevamente pone un pie en semifinales de Copa América. Tuvimos absolutamente todo en este partido. Parecía que se lo llevaba Perú cerca de la hora, luego de pelear con un jugador más, sí, pero con un Paraguay que luchó y mucho para llevarse el encuentro y lo empató en la hora con el gol de Ábalos. En los penales parecía que se lo llevaba Perú. Anthony Silva le dio una vida más que no supo aprovechar. Espino la catajó muy bien Galesi. Finalmente Trauco con un disparo excelente de zurda cruzado le da el pase a Perú. Otra vez los penales para Perú, lo terminan dando el pase a las semifinales. No me quiero ni acordar cuál fue la anterior vez, pero Perú en un futuro las generaciones van a recordar este Perú que metió ya 2 semifinales de Copa América, una final y además una clasificación al Mundial. Tremendo lo de Gareca. Espera rival Perú, que saldrá en un ratito entre el ganador de Brasil y Chile para las semifinales. Vendrá